En este primer capítulo vamos a aprender a instalar el software IDE de Arduino y vamos a aprender a sincronizarnos con él. Muy bien, abrimos Google y buscamos Arduino Download. Para que empiecen a familiarizarse, compañeros, es una instalación muy sencilla. Arduino, no se vayan a donde diga Softonic porque se van a este y no está bien. Se van a tardar más. Software Arduino, donde diga arduino.cc, ahí descargamos, digo, entramos. Y nos va a aparecer la pantalla principal de Arduino, la original. Muy bien, entonces acá de este lado tenemos nuestro sistema operativo de 64 bits, de 32 bits o de Windows 7 y los posteriores. Muy bien, entonces yo tengo Windows 7 y voy a descargar Windows 7. Acá tenemos otros ambientes. Muy bien, entonces descargamos. Aquí tenemos, si quieres contribuir y si no, pues únicamente descargas. Esta aplicación, esta instalación es sencilla. Recuerden que somos Mecánica Automotriz Monterrey. Con este software y con los hardware vamos a aprender a hacer la sincronía entre árbol de levas y el cigüeñal, inyectores, bobinas, válvulas BBT, en todo, todo, compañero, se puede con este dispositivo y este software IDE. Muy bien, aquí estamos viendo cómo ya está instalado, ya debe estar en cerramos abajo y aquí ya tenemos el instalador o setup. Este es, ya hablo inglés también, setup. Muy bien, saludos a todos, compañeros, aquí andamos dando clases. Muy bien, entonces doble clic derecho y selecciona para ejecutarlo como administrador. Muy bien, siempre ejecútenlo como administrador porque a veces tenemos el error de darle doble clic y no se ejecuta como administrador. Muy bien, compañeros, aceptamos los que estamos de acuerdo. Eso generalmente es intuitivo y aquí vemos que se instala siempre en C, que tengan conocimiento. Se está instalando, está extrayendo y lo voy a dejar correr porque es rápido. Es muy rápido esto. Está instalando, puede hacer algunos sonidos. Les recuerdo a los compañeros nuevos que el grupo de WhatsApp es para aprender. Ahí tienen contacto directo con un servidor. Estamos dando asesorías técnicas de mecánica automotriz sin rodeos y sin tanto terminología que ya saben cómo soy yo en el canal. Acá estamos. De hecho, hoy estuvimos trabajando con los compañeros. Ahí seguimos avanzando, avanzando. Vamos a esperar que siga la barra de progreso. Compañeros, esto no es hardware muy costoso, son muy, muy accesibles. No se pierdan los en vivos, activen la campana de notificaciones, porque de repente aparezco con información y es información bien valiosa. Y aparte estos cursitos también van a estar buenos. Los PWM van a ser los primeros que vamos a iniciar para que se vayan suscribiendo. Recuerden que el canal, el grupo de WhatsApp es para compartir. Hay privilegios, pero es para compartir. Primera, más que nada, los diagramas. Tenemos una suscripción con una plataforma de diagramas.
Ahí podemos encontrar los diagramas que queramos. Nosotros, los que vengan ahí, los compartimos a los que están suscritos ahí, al grupo que necesitan ahí. Ahí le ponemos en videollamada y vemos los que están ahí en la plataforma y se los compartimos con la suscripción que hacen al integrarse con nosotros al grupo WhatsApp, porque su servidor fue el que pagó. Yo pagué un año para. Y pues bueno, les cuento que esa suscripción no me la quisieron agarrar por un mes a mí. Tuve que pagar alrededor de, en aquellos tiempos, bueno, en estos tiempos, pero este video va a durar más. Completado. Pagué 12 meses y cada mes vale 1.400. Échenle. Muy bien. Entonces, completado. Y ya está, le cerramos. Muy bien, ya tenemos aquí. Este es el instalador, lo podemos hacer para acá. Pues quieren guardarlo o no. Aquí ya lo tenemos instalado. Le damos doble clic para entrar. Vamos a abrir el software. Este software se llama IDE. Es utilizado por Arduino. El hardware Arduino se instala. Muy bien. Fíjense que aquí tenemos ya el sketch. El sketch es como, ¿cómo les diré? Como el boceto o donde se escribe uno. Es la manta donde uno escribe. Y aquí se empieza a escribir el código. Muy bien. Miren, aquí tenemos un ejemplo archivo. Aquí vienen las herramientas que podemos utilizar. Aquí cómo nos vamos a desplazar. Es sencillo, muy sencillo. Miren, archivo. Y nos vamos a ejemplos. Esto es para un ejemplo, compañeros. Un ejemplo. Y nos vamos a Basic Blink. Basic Blink. Miren. Este ejemplo es muy, 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 muy utilizado. ¿Por qué? Porque hace parpadear un LED. Es para que ustedes sepan si su hardware de Arduino 1, en este caso estamos trabajando, es igual para los demás. Está totalmente vinculado, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí este ejemplo y nosotros vamos a conectar el Arduino para que lo reconozca la PC. Ahí lo reconoció. Tenemos el LED indicativo de que está conectado y todavía no destella el LED que estamos programando como prueba para ver que estamos sincronizados. Muy bien, compañeros. Entonces ahí vamos a hacer grande esto. Fíjense, este pedacito de código que tenemos aquí en este lado, aquí, va a ser parpadear un LED. Fíjense, aquí dice white, esperar por tanto un segundo, es un segundo, y retardar el aire, retardarse por otro segundo. Entonces, nosotros ya tenemos conectado, vamos a conectamos el Arduino. Este pedacito de código vamos a verlo cómo funciona en el Arduino. Fíjense. Nosotros ya descargamos, ya tenemos el Arduino conectado. Vamos a herramientas, fíjense. Herramientas para checar si en realidad está conectado nuestro Arduino. Fíjense. Placa Arduino, aquí debemos de seleccionar. Si ustedes tienen un Arduino Mini, un Leonardo, un Mega. Yo tengo el Arduino 1, por eso aquí lo tengo seleccionado. Su servidor ya lo tiene seleccionado aquí. Arduino 1. Arduino 1, aquí se cambió esto. Arduino 1, en herramientas, se van a herramientas y entonces la placa que tengo yo, aquí la tengo, Arduino 1. Ok, el puerto, es muy importante saber en qué puerto estamos, compañeros. Cuando ustedes lo conecten les va a indicar qué puerto están. Ok, yo estoy en el puerto 3. Igual lo puedo poner en el puerto 1, pero yo cuando lo conecté, ahí me lo marco, ahí lo dejé. Ustedes cuando lo conecten les va a marcar el 1 o tal vez les marque el que está. Ustedes ya saben que está en el puerto 3, para que lo sepan, porque les puede preguntar más adelante. Ok, entonces ya estamos conectados, ya lo reconoce, ahí lo reconoce, porque ya lo estamos viendo dónde está. Entonces, nosotros vamos ahora a cargar el software. Este pedacito de. Se llama código, este es un software que vamos a cargar, porque ya un código forma el software. Muy bien. Entonces vamos a esta flechita y vamos a cargarlo.
Aquí ya se ve en amarillo. Y de este lado acá abajo dice compilando. Si lo podemos ver aquí. Acá abajo dice compilando. Miren. Se mete y ya. Está compilando. Dice sketch. Aquí nos da el almacenamiento que tenemos máximo. Y nos dice cuánto nos queda libre. Porque tiene capacidad. Recuerden que tiene capacidad el Arduino. Muy bien, compañeros. Entonces vamos. Ya se lo cargamos. Ya se lo cargamos. Y vamos a ver cómo empieza a destellar. Miren cómo está destellando. Lentamente está destellando. Ahora regresamos a nuestra pantalla. Fíjense, este es a modo de prueba. Aquí donde estamos, estos son el tiempo de retardo, de lag, quiere decir retardo. Chéquenlo en su traductor. Entonces aquí le podemos cambiar a, yo le voy a poner 20 o 10, 20, 20 o 10 para que se mire más fuerte, que se mire más el destello, ¿cierto? El destello. Muy bien. Entonces lo vuelvo a cargar, compañeros. Lo vuelvo a cargar. Y observamos. Lo voy a volver a cargar. Ahorita, cuando empiece a cargar, va a estar otra vez destellando. Ahí está destellando mucho más rápido. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a bajarle más. Está muy fuerte. Vamos a ponerle 200. Porque no lo alcanzan a percibir ustedes. Está demasiado fuerte. 200. A bajarle más, está muy fuerte. Vamos a ponerle 200 porque no lo alcanzan a percibir ustedes. Está demasiado fuerte. 200, 200, 200, 200. Lo volvemos a cargar y ya varió. Miren, ya lo varié. Muy bien, volvemos a la pantalla del Arduino, digo, del software. Ya ven cómo lo puedo hacer yo. Ahora, otro último ejemplo para que vean que ya estamos sincronizados. Así es como se van a hacer las señales, compañeros. Lo voy a hacer más amplio, o sea, que se mire más. ¿Qué les parece a 300? 300. Se va a hacer, lo van a ver ustedes más. Así es como. Ay, me falta. Estamos en vivo. 300. Y lo volvemos a cargar, compañeros, acá. Compilando. Y ahora, como lo ven, miren, compilando. Y ahora, como lo ven, miren, así es como vamos a trabajar, compañeros. Bueno, miren, seguimos trabajando y estamos totalmente en vivo. Muy bien, compañeros, miren, sale. Muy bien, compañeros, vamos a seguir transmitiendo. Somos Mecánico Automotriz Monterrey. Entonces, pónganse al corriente y hagan esto. Guarden este video. ¡Ánimo!